Egunon guztioi, ore eta erantzunkizun handia da Eusko jaurlaritzako osasun sailburua izatea. Eta nire lehen hitzak, osakidetzako eta osasun saileko profesional guztiei zuzendu nahi dizkizuet. Ezkerrak emateko. Euskal osasun zerbitzuak lortu duen errekonozimendua zuen lanaren eta implikazioaren emaitza da. Azken hilabete zail hauetan ere agerian geratu den bezala. Lehen hitzak ere, azken hilabete hauetan hil diren pertsona guztientzat, euren familia eta lagunak gogoratzeko dira. Nire doluminak agertu nahi ditut pandemia honen ondorioak, sufritu eta pairatzen ari diren guztiei. Aintzatetzi nahi ditut nire aurretik egon diren osasun zailburuak. Biotzez eta eskerronez. Aipamen bereziagin nahi diot nekan emurga zailburuari. Azken hilabeteotan erakutsitako kompromisua eta lana benetan eskertzekoa da. Eskerrik asko murga zailburua. Aurreko Euskal Gobernu guztien lana ere aitortu nahi nuke. Osasun sistema publiko, kalitatezko eta unibertsalaren alde egin baitute. Urteetan egindako lan horri esker, gaur egun osasun sistema sendoa dugu, herritar guztiona eta guztiontzat. Hirugarrenik eskerrak eman aitizkiot inigo urkullu lendakariei. Eskerrik asko lendakari etapa berri honetan nigan jarritako konfiantzagatik. Badakit erronka ez dela erreza izango, baina indarra eta ilusioa daukat erantzukizun handi hau nire gain hartzeko. Horez eta paltasunez. Eta eskerrak ere, nire ibilbide politikoan lagundu didazuenei eta lankideak izan zareten hoi. Baita familia eta alagunei suen gertutasun eta alkwen Betior, beti Quisiera recordar a las personas fallecidas por el coronavirus, sus familiares y a todas aquellas a las que hoy en día sufren o padecen enfermedades o pérdidas de seres queridos. Asumo esta legislatura consciente del gran reto que supone el mantener y reforzar nuestro sistema sanitario público y hacer frente a una pandemia que requiere de todo nuestro trabajo y compromiso. Tengo muy presente que este debe ser el objetivo principal de la legislatura, teniendo, como no puede ser de otra manera, a las personas como eje central de toda nuestra acción. Me comprometo, por lo tanto, a impulsar medidas para consolidar un sistema de salud universal y de calidad que garantice el derecho a la salud de todas las personas que viven en Euskadi en un momento de gran incertidumbre a nivel mundial. Estas medidas pasan principalmente por reforzar la atención primaria. Avanzando en la integración asistencial, especialmente en el ámbito sociosanitario. Presentar un proyecto de ley de salud pública para reforzar los sistemas de alerta y respuesta rápida para la prevención, protección y detección de riesgos para la salud comunitaria. Apuesto también por la modernización y adecuación de instalaciones y equipamientos sanitarios. Por potenciar un ecosistema propio de investigación y producción industrial de equipamientos y servicios sanitarios. Otro de mis compromisos es el de ampliar, renovar y consolidar las plantillas, así como reforzar, mejorar la formación y el reconocimiento de las y los profesionales de la salud. Me comprometo a desarrollar una estrategia de salud más cercana y al servicio de las personas, teniendo en cuenta la realidad en la que nos encontramos, una sociedad más envejecida, con una mayor dependencia y con más enfermedades crónicas. Como ven, vamos a afrontar una legislatura con mucho trabajo y grandes retos, pero me conforta saber que puedo apoyarme en un equipo de excelentes profesionales. Que constituyen hoy en día Osakidekia y el Departamento de Salud. A todas y a todos nos une el trabajo por un bien común: la salud de todas las vascas y de todos los vascos. Personak izan godira nire lanaren ardatz nagusia. Osasun sailburuan naizen aldetik, nire kompromisoa izan osas Osasun sistema universala. eta kalitatezkoa finkatzea. Lanaz eta zintzotasunez. Pertsona guztien osasunaren alde. Ezkerrik asko guztioi.